Bueno, bienvenidos a la puerta de preguntas fáciles. Así es como empezamos, así es como arrancamos. Encende las luces, por favor. Hola, locutor, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. ¿Preparada ella? ¿Lista para hacerlo? ¿Madre? ¿Madre? Sí. ¿Argentina? ¿Argentina? ¿A qué te dedicas? Ama de casa. Ama de casa. ¿Cómo es tu nombre? Claudia. ¿Y tu apellido? Pichetti. ¿Y te anotaste? No, mi hijo me anotó. ¿Cómo se llama tu hijo? Santiago. A bancarla entonces con las preguntas fáciles. Muy bien. En este lunes. Sí. ¿Preparada ella, Claudia? ¿Qué pasa las fiestas? ¿Dónde? En casa, por supuesto. ¿En tu casa? ¿Invitás vos? Sí, obvio. ¿Y va toda la familia a tu casa? ¿Preparada? A ver si se lleva un aire acondicionado, un Smart TV, un equipo de música, una tablet, ¿qué? El aire acondicionado viene bárbaro. El aire acondicionado, preparada, lista para las preguntas fáciles, bien sencillas. Sí. La primera pregunta para Claudia en esta pregunta fácil es la primera pregunta es... ¿Cuánto es el 40% de 100? 40. ¿A quién se conoce como la diva de los teléfonos? Susana Jiménez. Pregunta fácil es... ¿Qué se infla para adornar la fiesta de cumpleaños? Globo. ¿Con qué instrumento se colocan las inyecciones? Jeringa. Pregunta fácil es... Bien fácil es, ¿cuál es el nombre real del llamado dedo gordo? Pulgar. ¿Cómo se dice sí en inglés? Yes. Pregunta fácil ¿Qué elemento se usa en la muñeca para ver la hora? Reloj. ¿En qué arte son reconocidos Julio Bocca y Maximiliano Guerra? Danza. Pregunta fácil Cualquier número multiplicado por cero da como resultado ¿cuánto? Cero. ¿Qué cantante popularizó la canción ¿Qué tendrá el petizo? Ricky Maravilla. Pregunta fácil ¿Con qué están hechas la mayoría de las velas? Parafina. ¿Qué sale de un volcán al momento de la erupción? Lava. Pregunta fácil ¿Qué país está del otro lado de la cordillera de los Andes? Chile. ¿Cómo le dicen a la selección argentina de rugby? Ay, lo puma. Pregunta fácil ¿De qué película infantil es la malvada Cruella de Vil? De los dálmatas. ¿Cuántos? Los 10 dálmatas. No, más. 20. Más. Ay, hasta ahí. Ay, hasta ay, ahí. Ay. Las voy a hacer hoy. Hoy, en este lunes, las voy a hacer bien rápido. Ok. Cosa de que juegue el tiempo. Metió Perfecto. 14. Sí. Son preguntas bien fáciles. Sí. ¿Cómo va, maestro? ¿A qué te dedicas? Docente. ¿Docente en dónde? Escuelas secundarias. Escuela secundaria. Sí. ¿Qué materia das? Profesor de inglés. Profesor de inglés. Preparado. Are you ready? I'm ready. Ok, entonces, la primera pregunta para vos es, ¿con qué objeto redondo se juega al fútbol? Pelota. ¿Qué electrodoméstico se usa para sacarle las arrugas a la ropa? Plancha. Pregunta fácil. ¿De qué está cubierto el cuerpo de la mayoría de los peces? ¿De qué está cubierto el cuerpo de la mayoría de los peces? Agua. ¿De qué está cubierto el cuerpo de la mayoría de los peces? Espinas. Ay, igual escamas, pero dijo agua primero. Hay que escuchar bien fuerte el aplauso. Ay, ay, ay. Fuerte el aplauso para él. A ver si puede ella. A ver si puede ella. Preparada, lista. La primera pregunta para vos es, ¿con qué herramienta se clava un clavo? Martillo. ¿En qué parte del restaurante se encuentra el chef? En la cocina. Pregunta fácil es. ¿Qué elemento se utiliza para limpiarse las orejas? Hisopos. ¿A quién se recurre en caso de un incendio? Bomberos. Pregunta fácil es. ¿De qué se hacen los castillos en la playa? De arena. ¿Qué son el gorrión, el zorzal y la golondrina? Aves. Pregunta fácil es. ¿Cómo se le dice al cierre de los pantalones que se encuentra debajo del botón? Cierre. No, ¿cómo se le dice a ese cierre de los pantalones que se encuentra debajo Bragueta. Del botón? Bragueta. Correcto, ¿cuánto es 2 al cubo? 2. 2 al cubo. 8. Pregunta fácil es. ¿Cómo se le dice al helado dulce de leche con trocito de chocolate? Granizado. ¿Qué deporte practicaba Gabriela Sabatini? Tenis. Pregunta fácil es. ¿Qué país es reconocido por sus pastas y sus pizzas? Italia. ¿Con el nombre de qué animal se apoda al cantante José Luis Rodríguez? Puma. Pregunta fácil es. ¿De qué color es el personaje Bob Esponja? Amarillo. ¿Con qué ciudad se la emparentaba a la Madre Teresa? ¿Con qué ciudad se la emparentaba a la Madre Teresa?
Calcuta. Pregunta fácil es. ¿Qué deporte practica la selección argentina conocida como los murciélagos? Fútbol. Correcto, sí. Hasta ahí, 1-21-15. En este momento está ganando. Eso es. Está ganando. Excelente. Fuerte el aplauso también para Claudia. Está ganando ella. Muy ¿Qué bien. Vas a querer de Musimundo si ganás? Un Smart TV. Un Smart TV. Ok. El asunto es así. Tenés que meter 15 preguntas bien rápido. Hoy esa velocidad, sí. No solo preguntas fáciles. 1:21 es lo que tenés que superar. Tu nombre es Andrea. ¿A qué te dedicas? Ama de casa. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó mi hijo. Tu hijo, siempre los hijos andan anotando a los padres, pero está bien. Por ahí te llevas algo, puede ser un Smart TV, un aire acondicionado. ¿Trabajás? No, actualmente no. Preparada, lista ella. Andrea, la primera pregunta para vos es, ¿cuántos meses tiene un semestre? 6. ¿Cómo se llama la moneda de curso legal de nuestro país? Peso. Pregunta fácil es. ¿Qué animal de gran tamaño comienza con la letra E? Elefante. Generalmente, ¿los ríos son de agua dulce o agua salada? De agua dulce. Pregunta fácil es. ¿Qué sabor tiene un brownie? Dulce. ¿Qué sabor? ¿Sabor a qué? Sabor a chocolate. ¿Cuál es la app de mensajería más usada por los argentinos? WhatsApp. Pregunta fácil es. ¿De qué país son los equipos Real Madrid y Barcelona? De España. ¿Cuántos milímetros son un centímetro? 10 milímetros. Pregunta fácil es. ¿Cómo se le dice al bolso que se cuelga de la espalda mediante dos correas? Mochila. ¿A qué futbolista argentino apodan el Pocho? A la vez. Pregunta fácil es. ¿Qué famosa cantante colombiana interpreta el Waka Waka? Shakira. ¿En qué juego de mesa hay peones, torres, reyes y reinas? En ajedrez. Pregunta fácil es. ¿Qué son el maní, las almendras y las nueces? Fruta seca. ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero? 4. ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero? No, 3. ¡Ay, qué lástima! ¡Fuerte el aplauso! Cuando dijo WhatsApp, usted dijo preguntas fáciles. No podía aguantarme yo. Pero tenía que terminar el juego. Dice, sí. Dice WhatsApp. Pregunta fácil, le dijo. Ah, no, sí. Por el WhatsApp le quedó la T y la S. La primera pregunta para vos es, ¿de qué color son las abejas? Marrones. Amarillo. Marrón y amarillo. Correcto, negras y amarillas. Bueno, ¿cuántas ruedas tiene una moto? 2. Pregunta fácil es. ¿A dónde se conecta una manguera de agua? Al tanque. No. ¿A dónde se conecta una manguera de agua? ¿A dónde? A la canilla. Correcto. ¿Cuántas letras E tiene la palabra excelente? 3. Ay, no, 4. Fuerte el aplauso. No pudo ser, son preguntas fáciles. La ganadora, fuerte el aplauso para muy la bien. Ganadora. Bravo. Se fue. ¿Se fue? No, pero para saludar. Ahí está. Muy bien. Fuerte el aplauso, el Smart TV. Bravo. Ahora rompo la guinda con saludar. A veces no saludo nada. Y a veces me agarra que me pongo saludador. Está la puerta del lindo. Te anotás en la puerta del lindo. Sí. Son los últimos días del año. Sí. Para anotarte en la puerta del lindo. En el 13tv.com. Ahí está. Anotás a alguien si sentís que está para la puerta del lindo. Uh-huh. O te anotás vos. Está la puerta de la agachada también. Ok. La puerta de la agachada. Te anotás. La puerta. A ver, espera. Vamos, que vengan, por favor. Está pareja en moto y la puerta del chancho. Ok. Que vengan para la puerta de la agachada. A ver. Que vayan pasando. A ver quién gana. Preparados todos. Listos. Se ponen. Acá hay que agacharse lo máximo. Sí. E ir pasando. Sí. Esta medida va bajando todo el tiempo. Preparado. Listo el primero. Cuando quieras. A ver. Empiezan a pasar, ¿eh? Empiezan a pasar. Ahí está. Ahí vamos, está. De fácil. Frente. Bien. Pero claro, tenés que pasar de frente. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Pasan. Eso. Perfecto. Pasan. Pantalones rotos. Muy tiene bien. Ella. Pasó muy bien. Sí. Pasa Tomás. Bien. Pura facha. Uy, qué rápido. Ah, mira. Mira. Samuel. Federico. Bien. Iván. Señoras, señores. Perfecto. Esto va a bajar. Sí. Una medida. Sí. Ahí. Una más abajo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Pasa. Vamos, Está igual de los dos lados, ¿eh?
Eso, dale, 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 vas pasando. Fabricio, bien, Fabricio. Pantalones rotos. Sí. Ahí viene Tomás, facha. Bien, bien. Rápido, ella siempre viene. Rapidísimo va. Samuel. Bien. Federico. Iván. Perfecto. Baja, una medida más. Ok. Pasan. A ver quién gana. Eso. Uy, ¿cómo le pasó? Mirá. Justo la cabeza el hopo. Sí. Eso. Bien. Es difícil, pantalones rotos. Ahí va. Uy, muy bien, pantalones rotos. Muy bien. Facha. Ahí va. Rápido. Uy, ¿se fue? ¿Ahí? No, eso no pasó. No, no. ¿Sí pasó? Sí, me parece que no. No, apoyó las rodillas, fuerte el aplauso. No pudo. Un saludador mal, ¿eh? Sí. Viste, sí, estoy besuquero, además. Está bien. Pasa. Samuel. Ahí va. Bien. Es que para las fiestas. Ah, por ti siempre, claro. Un nivel. Ahí va. Y ahí va. Gianni. Vamos, a ver quién gana. Gianni. Ay, tocó. No, no pasó. No pudo. Pasa. ¡Esa! Ahí va. Excelente. Bien. Pantalones rotos. Sí. Es muy buena, pantalones rotos. Bien, bien. Facha. También es muy bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Bien ahí. Bien. Se quedó. Se quedó. Mirá la repe. No le pasó el cuello, ¿eh? No. No le pasó el cuello. No, no pudo. Fíjate la repe. A ver. Yo pensé que pasaba, pero... Sí. Mirá. A ver. Mirá. Pasaba el cuerpo, pero... Se quedó ahí. Ay, ay, ay. Preparado, listo. Y ahí va. Vamos. Uy, tocó. Bueno, y pasó. Bien, pasó. Baja un nivel. Acérquense. Preparado. Listo ya. Uy, uy, uy. Bien, flaco. Bien, muy bien. Pantalones rotos. A ver. Ay, tocó. Uy, está pasando fácil. Pasó, pasó. ¡Uh! Ahí va, bien ahí. A ver acá. Excelente. Bien, bien. No. No pudo. Señoras, señores, bajo uno acá. Ahí estamos. No, 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 no. Uno acá. Preparado. Muy bien, flaco. Muy bien, muy bien. Facha. Está entre ellos bien ahí, tres, ¿eh? Bien, bien. Muy bien. Bien. Otra bien. Vuelta, otra vuelta con esta medida. Vamos. Está entre ellos tres. Sí. A ver quién gana. A ver. Pasa el flaco. Bien. Bien, bien, bien. Pasa facha. ¿Listo? Sí. Bien. Pasa Federico. Samuel, perdón. Samuel. Bien. Bueno, los que quedan. Fabricio. Fabricio queda. Tomás. Queda. Samuel queda. Baja otro punto. Upa. Uy, uy, uy. Fabricio. Vamos, Ay, se la llevó. Mirá la repe. Mirá la repe por poquito. Sí. Por muy poquito. Mirá. Sí. Fíjate. A ver. Pasaba bien. Ahí estaba. Ay, se le engancha. Ay, porque tiene buena pera. Claro. Queda nada más que Tomás y Samuel. Sí. Ay, ay, ay. Si pasa muy limpio él, a ver. Ok. No sé, no sé. Los dos mal. La misma desprolijidad. A ver de nuevo, pasen de nuevo, a ver quién gana. Lo que pasa es que el anterior también lo hizo desprolijo. Tiene que venir.
Este pasó. Sí. Pero el anterior lo había hecho desprolijo, el tercero que había perdido, ¿no? A ver que venga, esperá. Sí, sí. Me parece que van los tres de nuevo. Ok. Porque en realidad tuvieron los tres desprolijo la primera. A ver, pasen los tres, a ver quién gana. No se puede saber quién gana. Claro. Porque todos... A ver, arrancá, maestro. A ver. Es como ya de lejos. Sí, 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 ya viene. Bueno. Bien, bien, lo tocó. Pasó bien. Sí. A ver, facha. A ver. Pero ganó el que había perdido. Sí, claro. Y ahora sí. Es raro que gane el que había perdido. Sí, claro, claro que yo sí. Yo lo saludé todo. Ganó el que había perdido. ¿Y qué festejaba? ¿Habías perdido? ¿Eh? Sí, es cierto. Yo también. Habría que hacer una chance más para los tres. ¿Eh? ¿Pasamos otra chance? Y sí, pero ahora te fue bien a vos, pero en la primera vos habías estado mal. Y ellos también. Tienes razón, ¿no? Y sí. O sea, locutor. Espera, que lo decida Sofía. Ok. Sofía, contá todo lo que pasó y quién ganó. Bueno, tenían que pasar un nivel y vos fuiste el primero en pasarlo y te equivocaste. Pero los siguientes dos también se equivocaron, entonces le diste otra oportunidad a él y lo pasó bien y los otros mal, entonces ganó él. ¡Perfecto! Ah, bueno. ¡Fuerte el aplauso! ¡Perfecto, bravo! ¡El ganador! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones a ustedes! Muy bien, ¿eh? ¡Ahí está! ¡El ganador entonces! ¡En la Puerta del Lindo! Vení, Sofía. Explica cómo es la Puerta del Lindo y dónde hay que anotarse. A ver. Hay que anotarse en el 13TV y la puerta del... 13TV.com, sí. Por lo general es gente que no, que la anotan, porque es difícil la puerta sentirse lindo y anotarse. Es raro. Ajá, son, sí. Son, son menos los que se anotan. Sí. ¿Pero vos te anotarías? No. 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 ¿Pero te calculás que te anotaría alguien? Puede ser, sí. Puede ser. ¿Y qué es lo más lindo que sentís que tenés vos? La nariz. ¿Cómo? La nariz. Ya lo habíamos hablado. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo lo hablamos? Una vez que dijimos que nos gustaba cada uno. ¿Hace mucho hablamos de esto? Más o menos. ¿Pero vos dijiste la nariz o los ojos? La nariz. Ah, entonces a mí que me parecen lindos los ojos de ella. Sí, y también. Y vos mirás como la propia idea, porque cuando me dijo la nariz, digo, ¿de la nariz de dónde? No, me parece que me la halagan mucho, entonces me encariñé. ¿Te la halagan mucho la nariz? Sí. ¿Quién te halaga? Mi mamá. A ver, gira por allá. Buen nazo, ¿eh? Sí, sí. Linda napia, ¿eh? Sí. Es repingadita, es pan triste. Claro, algo tiene así. La nariz, sí. La nariz tipo de... ¿Qué es lo más lindo que tenés vos? ¿Ya lo hablamos? No me acuerdo. Capaz falté ese día. ¿Y qué? ¿Qué? Para mí, la sonrisa. La sonrisa, la sonrisa. Muy bueno, bien, lo que pensás que tenés lindo, sí. En definitiva, te anotás por eso. Claro. O porque... A ver, a ver, a ver. De hecho... A cada uno le voy a hacer esa pregunta. ¿Qué considera que tiene lindo? Que quizás sea el motor que lo llevó a anotarse. Okay. En la Puerta del Lindo te anotás en el 13TV.com. Perfecto. Y también con qué música quieren salir. Ah. ¿Con qué música querés salir? No, ¿cuál? Decime vos. ¿Pero de qué? ¿De qué ritmo? ¿De qué género? Así van pensando todos. Pop, algo pop. Bueno. Ponele algo de Michael Jackson. Algo, ¿viste esas que hacen? Sí. Como que se escucha así en una época de Michael Jackson. Ajá. Que todo es como... Como que todo vuela y todo... ¿viste que hay una época muy marcada así? Sí. Después está la de... One, two, three, la... Sí, na, na, na. Después está la otra, que es como una época más... Más de onda, ¿viste? Que él está más... Más de blanco. Que es la época, me parece que hacen el morph. Viste que van cambiando las caras y está. A ver, pone. A ver. A ver. No es esta la época que digo. A ver. Sí, deja correr y anda buscando la otra. No, pero no es. A ver. A ver. A ver. No, hay una que es como más. No, esta es la que. Esta es la que dije que no. La que dije que no, la otra. Como.
Ahí no sé si me estaba escuchando el musicalizador, pero como que hay otra época. A la está buscando. Porque esta es la típica, esa. A ver, adelantala, anda adelantándola. No, es una... Ahí va Pablo, vení. Ahí está yendo Pablo a ayudarlo a buscar la que es. Hay una que es la que digo, que ahí lo están ayudando, ¿eh? Es más futurista. No, con es más como... efectos. Claro, y era una época sí. Que le hablaba la paz del mundo, que se metió mucho con eso. A ver, busca. Fíjate. No es este. ¿Este? O sea, está bien, pero... A ver, pone otra. A ver. Fíjate. Lindo momento del rey del pop. Michael Jackson. ¿En la puerta del lindo? Sí. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Claro. ¿Está bien la música? Sí, perfecto. Escúchame, qué cara especial, ¿no? Sí. Como una facha muy especial. Sí, sí. Valentín, te llamás vos. ¿Estás en pareja? No, solo yo. ¿Tenés Instagram? Instagram, sí. ¿Cómo se llama el Instagram? Vale, gracias. Ah, no, si lo querés decir, sí. Sí, vale, gracias. Escúchame, ¿y estuviste de novio? No, nunca. ¿Cuántos años? 17. 17 años. ¿Y qué es lo que sentís que es más lindo tuyo? La verdad que nada, me anotó mi abuela, porque dice que soy... Ah, mira. Dice que soy el nieto y... Porque soy el nieto, ¿no? Te anotó tu abuela. No tiene. O sea, vos no sentís que hay algo tan característico. ¿Y cómo se llama tu abuela? Dorita. Dorita, lo anotó la abuela. Muy bien. Dorita, ¿de qué barrio sos? De Lanús. En la puerta del lindo está Valentín. Que lo anotó Dorita. Sí. No, es que la abuela debe estar chocha con Valentín. ¿Qué te parece? ¿Sos único nieto? No, somos cuatro. Cuatro nietos. Ahí está, se pone en la puerta del lindo. Muy bien. Y si tuvieras que decir vos qué es lo lindo de Valentín. Los ojos. Los ojos, Valentín, ¿no? Claro, los ojos muy lindos de Valentín. ¿Y si tuviera que decir qué es lo lindo de Sofía, Valentín? Sí, también los ojos. También, la cara. La cara, los ojos. Ah, bueno, en la puerta del lindo, lo que te inspira, lo que te parece bello, en definitiva es tan subjetivo, está Valentín en la puerta del lindo. Sí. ¿Qué música? ¿Cómo? I am blue. I am blue. Para la puerta del lindo, ¿cómo es tu nombre? Ah, ahora te veo. ¿Y quién te anotó? Mi novio. ¿Tu novio? ¿Cómo se llama él? ¿Qué le dijiste cuando te anotó? Ah, le quería matar. Ok. En la puerta del lindo llega Lorena. Se fue directo, Lorena se fue a poner allá. Mira. Se fue. No, es que una vergüenza. ¿Y para vos qué es lo más lindo que podrías decir? Lo que más te gusta de vos. Lo que más te gusta de vos y lo que menos te gusta de vos. Lo que más te gusta es... Los ojos. ¿Y lo que menos te gusta de vos? Nariz. ¿Eh? Nariz. Ah, mira, lo que más le gusta a ella. Ah, mira. Lo que más le gusta a ella. Los ojos lo que más te gusta, la nariz lo que menos te gusta. Y pero no te tocarías nada, no. ¿Viste cuando le preguntás a alguien pero le quieres dar el consejo? Ajá. De que no, pero no te tocarías nada, no, le decís. ¿Quién sabía que venías? Poca gente. Le dije a todos que vean el programa, pero no le dije por qué. Mucha vergüenza venir. ¿Cómo se llama tu novio, me dijiste? Le dicen Choli. ¿Cómo le dicen? Choli. Choli. Muy Choli. Bien. El novio la anotó. Se pone en la puerta del lindo Lorena. Lorena. Fíjate, está Valentín. A ver. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Hola. ¿Cómo va? ¿Te anotaste vos? Mi nieta. ¿De qué barrio sos? De Morón. Porque hoy, además, les quiero decir que era
La producción dijo look de verano. Sí. Lindo, pero look de verano. Te dijeron así, ¿no? ¿Eh? Esa onda, look de verano, tenía que ser. Y me avisaron. Claro. Look de verano. O sea, que si te anotaste que vengas, pero que tenía que ser... No, que venir con look de verano. ¿Te dijeron a vos look de verano? Sí. Look de verano, claro, para que no parezca, para que no parezca como de julio. Porque viste que en esta época nunca sabés los programas si realmente los hicieron o si se los mandaron en otro momento y se hacen los que están. Ah, ¿entendés? Como sí. Que medio que la truchás. Ajá. Por ahí te estás viendo un programa grabado en mayo. Ah, puede ser. Y vos te comés en la tele que está hecho en el mismo momento. Sí. ¿Eh? Cuando es así. Igual si te gusta o no te importa. Y claro. Pero a la vez, viste que a veces es como que decís, ¿y esto? Hay algo raro que sentí. Como decís, esto no está sucediendo. Yo a veces hice, algún programa como que se ve, pero que lo hice en otro momento. Y yo mismo cuando lo veo en casa digo, ¿qué es esto? No me... ¿Entendés? Como que se siente. Mirá. ¡Está Valentín! Bueno. ¡Está Valentín! Ahí está. Fíjate, con la música de Michael Jackson. ¡Está Lorena! ¿Qué música? Un rock and roll general. El género. Dice un rock and roll Carmen que la anotaron en la puerta del lindo look de verano. ¿Pone el rock and roll? Ahí va. En la puerta de... ¡Uy, abrió! Bueno. En la puerta del lindo... Mirá. Y bailotea. Pero, escúchame, ¿quién sabía que venía? ¿Nieta te anotó? ¿Estás en pareja? Sí, tengo marido. Sí. ¿Cuántos hijos? Dos, una mujer y un varón. ¿Y te avisaron que tenía que ser look verano? Yo vine igual. ¿Y te copaste igual? ¿No te da vergüenza nada? No, porque mi nieta a mí dijo, tenés los ojos lindos, abuela, si querés andar porque te van a elegir. ¿Los ojos lindos? A ver, se pueden... Mirá. Los ojos. Sí, claro, mira. No puede ser más espléndida mujer. Totalmente. No puede ser Carmen más en la puerta del lindo. Muy bien. Te anotás en el 13tv.com, se pone Carmen. Divina. Adelante. Está Valentín. Va a elegir a Angie, que venga Angie, Josefina, Pablo, por favor. Bien. Que vengan. Ahí está Valentín. Está Lorena. ¿Está Carmen? Y a ver, en la puerta del lindo... ¿Te anotaste o te anotaron? Anotaron. ¿Quién te anotó? Mi mamá. ¿La mamá lo anotó? Muy bien. ¿Estás en pareja? No. No. ¿Estuviste de novio? No. ¿De qué barrio sos? De Avellaneda. ¿Cuántos años? 22. En la puerta del lindo está Lucas. ¿A ver? A capela, ¿eh? Mirá, Carmen, Carmen mira y está, ahí lo tenés, a Lucas, en la puerta del lindo. Está Valentín, en la puerta del lindo. Está Lorena. Está Carmen. Está Lucas. Y todos con look de verano. Fíjate que tiene camisa y malla. Tráeme el celular, por favor. En la puerta del lindo, te anotás en el 13tv.com. Sí. Tráeme, por favor, el celular. Deja todo así, por favor. No pongas nada. A ver. ¿Te anotaste? ¿Se anotaron? ¿Gemelas? ¿Mellizas? En las puertas del lindo. Sí, esta es la puerta del lindo. ¿Están para esta? Estamos para esta. ¿Juntas? ¿Hermanas? Hermanas gemelas. ¿Cuántos años? 40. ¿Las dos en pareja? En pareja hace años yo. ¿Y se anotaron? ¿Y vos? Yo estoy sola y nos anotamos juntas. ¿Juntas? Bueno, las hermanas gemelas. A ver, las hermanas gemelas. Ahí están. A ver. Porque, ¿saben qué pasó? Que se rompió la máquina de la música. Ah. Por eso es que no hay música. Ah, ok. Así que... Al no haber música, ya te pongo. Ahí va. Fíjate en la puerta del lindo. Sí.
Están las hermanas gemelas. Está Valentín. Está Lorena. Rechoto el programa. Está Carmen. Sí. Está Lucas. Bien. Está Mónica y Nancy. Oíme. Pablo, anda musicalizando vos, ¿eh? Dale. Menos mal que inventaron estas cosas. Anda cambiando las músicas, no puede ser todo el tiempo crimen. Ahí está, en la puerta del lindo está Valentín. Sí. Está Lorena. Está Carmen. Anda poniendo algo, Pablo. Está Lucas. ¡Eso! Ahí va. Está Mónica y Nancy. Ahí va. Te anotás en la puerta del lindo en el 13tv.com. Eso, ponele, ponele música. ¿Qué música te gusta? Disculpa. Los Abuelos de la Nada, pide, Pablo. Okay. Dale, metele. Buscá, Los Abuelos de la Nada. Ya ponés Los Abuelos y te sale de la nada. Dale, metele. ¿Eh? ¿Que no hay wifi tampoco? No, está medio mal. Bueno, usá datos. Ya está, ya fue. Después en un momento me manda y me dice que ya que me bajó la velocidad y estoy como un dolobo para... Los Abuelos de la Nada en la puerta del lindo. Ahí va. Ahí está. Maestro, musicalizado. Pablo, acerca el micrófono, mirá. Eso. Mirá. Ahí está. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? ¿Te anotaste vos? ¿Estás en pareja? No, separado. ¿Separado? ¿Hace cuánto? 4 años. Hace 4 años separado. ¿Y tenés Instagram y eso? Facebook y WhatsApp. ¿Querés volver a estar de novio? No. No, no es una cosa que te dé ganas. Porque en general, viste que el que la pasó bien de novio siempre quiere volver a estar de novio, como sí, en pareja. Sí. O el que estaba casado. La paso mejor así. ¡Suena la música de Pablo! Ahí está, ¿eh? Bloqueó el teléfono. Ponete otra, Pablo. Ahí estamos, en la puerta del lindo. Te anotás en el 13tv.com. Está Valentín. Está Lorena. Está Carmen. Está Lucas. Está Mónica y Nancy. ¿Ese es Pablo? ¿O volvió la...? Ah, mira bien Pablo, ¿eh? Muy bien. Mira Pablo cómo la está. Sí. Está Daniel. Señoras, señores. ¿A qué te dedicas? Taxista. Taxista. Un fuerte aplauso para Pablo que la remó. Ahí va. Ahí está. Bien. Porque ya... Mirá, aplausos, aplausos de todo. Mirá cómo... Pablo, ya está, se arregló la máquina. Ah, pone, muy bien. Pone música. Uy, Pablo, me parece que te volví a poner. Anda sí, poniendo, sí, porque sí. Parece que se le rompió de nuevo. Ah, no, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí va. En la puerta del lindo. A ver. Look de verano, ¿eh? Ok. Te anotabas en la puerta del lindo. Fíjate que están todos con look de verano. Míralos a todos. Look de verano. No necesariamente malla. No necesariamente algo en particular. Onda verano. Perfecto. Está Valentín. Van a elegir Angie, Josefina y Pablo en la puerta del lindo. Valentín, ahí está el tipo. Está Lorena, que la anotó el novio. Choli, le dicen al novio. Sí. Ella dice, lo que más me gusta de mí son los ojos. Bien. Lo que menos me gusta, la nariz. Está Carmen. Carmen, ¿qué es lo que más te gusta de vos? ¿Los ojos, como dice tu nieta? Mirá los ojos, mirá los ojos. De Carmen. Muy bien. Tenés que pensar lo que más te gusta de vos y lo que menos. Locutor, ¿qué es lo que más le gusta de usted? Todo. No. No, todo, en serio. No. Lo que menos me gusta, todo. No. Lo que más me gusta, todo. Según el día. Depende de mi día. Qué mambiado que es usted, sí, ¿eh? Sí. Qué sí. Mambo, ¿eh? Sí. Se enrosca, se da. Sí, claro. No puede salir, ¿eh? Sí, depende del día. Depende del día. Es que verdad que cuando está para arriba, incluso lo que no te gusta, te parece divino. Exacto. Está Lucas en la puerta del lindo. ¿Qué es lo que te gusta de vos? ¿Lo que más te gusta de vos? ¿Cómo? Las piernas. Mirá la... Acá, pierna fuerte, así que vivo. Las piernas. ¿Y muy lo que bien. Menos te gusta?
Las cejas un poquito. ¿Las cejas? Pues tenés buenas cejas. Sí. Sí, pero no me gustan tanto. ¿Por qué? Sí, porque viste que es medio loca, ¿no? Yo tengo cejas medio grandes y no me gustan. Ah, gruesas tenés. Sí, sí, tenés un cejón, mira. Sí. Ahí que te veo, ¿verdad? Que tenés un... Tenés mucha ceja, ¿eh? Mucha ceja. ¿Se te junta o no? No, no, no. Ah, porque hay algunos que se tienen que mandar en el medio. Sí. En el medio, viste, que tenés que hacer clic. Sí, algo, claro. Yo igual me dejaría el subrayado total, ¿eh? ¿Sí? No entiendo cuándo se lo sacan. O sea, hay veces que está bien y hay veces que acá hace como mucho nido. Claro. Mucho nido no. Pero si hace derecho, están las gemelas. A ver, Mónica, ¿qué es lo que más te gusta de vos, Mónica? Me gusta ¿vos todo. ¿Vos sos Mónica? Mónica. Sí. Todo, todo me gusta. No, pero algo particular que vos digas, lo que siento que más me elogian es esto. Y el pelo, siempre me dicen qué buen cabello. ¿Es pelo lacio de siempre? ¿O lo tenés sí, más enrulado? Tengo más enrulado, depende. Si hay humedad, se me ponen más rulos y si no, así. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta. Qué difícil no. Que es cuando uno le pregunta. Sí, claro, ¿viste? Claro. Sí, tengo, es cuando uno lo piensa también. Porque yo lo pienso y digo, ¿qué es lo que más me gusta de mí? ¿Qué es? ¿Qué es? Es depende del día, ¿eh? ¿Viste? Es depende del día. Sí. ¿Hoy? ¿Qué es hoy? ¿A vos? Lo que más me gusta, sí. También el pelo. El pelo. Y lo que no me gustaría, por ahí la altura. La altura. La altura. ¿Más o menos? Más. 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 ¿El taxista qué dice? Lo que más te gusta. Mi facha. La facha. ¿Y lo que menos te gusta? Las piernas flacas. Las piernas flacas. Las piernas flacas. Te anotás en el 13tv.com para la puerta del lindo. Sí. Claro, la facha. Es verdad que a veces es como que decís, ma, estoy fachero, estoy fachero, estoy fachero total. Josefina, ¿lo que menos te gusta de vos? Mis orejas. Tus orejas. Tengo orejas. ¿Eh? Tengo orejas grandes y para adelante. ¿Y abajo? Está bien. No, no, está bien. Si no te gusta, no te gusta mostrar. Te molesta. No, 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 pero si no te gusta, no, dejá. Ya las acepté, pero no. Pero no te gustan. Claro, porque en definitiva tampoco que no te guste no quiere decir que uno lo tenga que ir escondiendo. Y claro. Es lo que no te gusta y es parte de... ¿Y lo que más te gusta? El pelo, también. ¿Y los ojos? No. ¿Tiene, no, tiene lindos ojos? Sí, tiene lindos ojos. Son esos ojos así, de ese color marrón perfecto. Sí. Lo mismo Angie. Tiene esos ojos así. ¿Y lo que más te gusta a vos? La sonrisa, capaz. La sonrisa. ¿Y lo que menos? El pelo. El pelo. ¿Lo que más te gusta a vos? Mis manos. ¿Tus? Tengo buenas manos. Buenas manos tengo. A ver. Mirá. Buenas manos. Mirá. Muy buena mano. Bueno, muy buena. También que... tengo manos grandes, todo. Pero está bien, pero tenés manos grandes. Pero la forma... La forma acá, está bueno. A ver, las venas, mirá, mirá, acá dice. A ver, ¿esto te gusta? Sí. Cuando las ves ahí, que... ¿Pero no tenés el meñique medio chingado? Sí. Sí, porque me lo fracturé. Pero solo es, pero... No, no, está bien, pero pensé que por ahí eso mismo te gustaba. No, no sí, como de trabajador. Ah, manos de trabajador, ¿te lo fracturaste cómo vos? Jugando al fútbol me pegó. ¡Ay, qué laburo! ¡Qué laburo! Bueno, bueno. Y sí, porque los jueves juntar a todos es un bolón. Es un laburo. Entonces, y sí, está bien, está bien. Ese es el laburo. Ah, esperá, en la puerta del lindo. Sí. ¿Qué música? ¿Cómo? Sorprendelo, dice que me sorprenda el musicalizador. A ver, musicalizador, sorprenda. ¿Qué puede ser de música? En la puerta del lindo está en torso, ¿eh? Okay. Look de verano, pero hasta el momento vienen todos como look de tipo sunset, cuando está cayendo el sol. Bueno, este viene sol, sol. Pone la música. A ver. Que pasaron sin robarte un beso. En la puerta del lindo. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado toda. Qué vergüenza, ¿no? ¿Te dio vergüenza? No. ¿Saliste, no? ¿A qué te dedicas? Soy herrero. Es lo que hay, dice. Sí. Es lo que hay. Escúchame, ¿estás en pareja? Sí. ¿Quién te anotó? Mi madrina. ¿Tu madrina cómo se llama? Yanina. Uy, parece buen tipo este. Sí, sí. Look de verano. Mirá, ya está para la playa. Claro.
hace calor hay que... No, está bien, pero por eso fue que dijimos que sea look de verano. Por ahí hay alguno que lo incomoda, pero también el look de verano, veniste con un jean, una camisa, algo tranquilo. También. Pero el tipo está perfecto. Malla tuya, ¿de cuántos veranos hace? Nuevita. Ah, nuevita. Perfecto, pero viste que hay una malla que querés. Sí. Hay una malla que no querés largar, porque sí, es la que sentís. Siempre una, dos mallas máximo te hace sentir mejor con el tema de acá de la... Viste, como que te hace como que sigue. Y hay otras, sí, que te... Esta es la... Claro, bueno, él... ¿cuántos años? 20. ¿Y cómo se llama tu mujer? Lucila. Lucila. ¿Y se van a casar? No me preguntes eso, me vas a prender fuego. No, está bien, qué sé yo. Lo, si lo pensaron por ahí. Todavía no pensó. ¿Ella es media Susanita, así, casamentera? Ah, hay que viajar. Ah, hay que viajar. Ahora es viajar, ¿eh? Sí, es eso. Ahora es viajar. La vida es ser el resto del mundo. Sí. La vida es viajar. Ahora, todo lo que te dice, vos le preguntas a 100 personas qué es lo que quiere de la vida, 99 te dicen viajar. Sí. Es increíble, ¿eh? Viajar, ¿no? Que te queda en la mente y lo que más se disfruta. Pero qué loco, y yo pienso todo la otra cosa. Sí, es verdad. Sí, pero está, sí, bien, pero sé que la mayoría viajar, ¿no? Obvio, por el mundo. Cada vez por el mundo, dice. Y cuanto más lejos, dice, no sabés, hay un lugar que te metes por ahí, que es la Conchinchina, que no. Y estuve y es una cosa maravillosa, es viajar, la vida es viajar. Él quiere viajar, viajar. Viajar, ¿no? Viajar, o sea, no estar en tu lugar, viajar. Viajar. Vos estás en un lugar y el asunto es no... O sea, en el lugar donde estás, no. Hay que viajar. Pero es increíble porque la mayoría de la vida te la pasás en el lugar donde estás. Uh-huh. Pero la idea es como siempre irte de donde estás. Como que ahí está la felicidad. Uy, me estoy entristeciendo. Pero ¿por qué, verdad? Sí, claro. La idea, o sea, la idea de viajar es justamente no estar donde estás. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Es tremendo, porque vos la mayoría, sí, de la vida te pasás donde estás. Y si solo como que pensás en viajar, es que quiere decir que no... Todo mal. Uh-huh. Claro, es como... Pero bueno, pero a la vez es lo que todo el mundo quiere. La gente lo que quiere es viajar. Locutor, ¿a usted qué le gusta? Mitad y mitad. Mitad y mitad, sí. No tanto. No, soy bastante arraigado, sí. En la puerta del lindo. A ver... ¿Cómo va? ¿Te anotaste o te anotaron? Mi hermana. Te anotó tu hermana. ¿Look verano? Look Miami. Look Miami, dice. Escucha, ¿y te dio vergüenza venir? Sí, muy nerviosa. Full, ¿no? Una vergüenza. Porque además como que vos, look verano, te mandaste mucho más que otros. Lo mismo que él. ¿Entendés? Dijeron look verano y fíjate que ellos no están tanto. Ajá. Y vos más mandada, más malla. Más Miami, ¿viste? Más eufórico. Pero típico que llegás acá al lugar y decís, uy, me parece que yo me mandé mucho. Es bastante, vine eufórico, ¿eh? ¿Sentís? ¿Viste cuando llegás a una fiesta y decís, uy, yo me claro, pasé? Claro. Me pasé porque vos mirás al resto y dijeron todo look de verano, pero se hicieron todo más lo más onda atardecer, ¿eh? ¿Cómo? No entiendo, ¿eh? Si querés me saco. No, yo por ella, que quiere, que necesita compañía, que está más en malla total. Bueno, él también. Él también. En la puerta del lindo se pone, por favor. Adelante. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mirá, está Valentín. Está Valentín. Está Lorena. Está Carmen. Está Lucas. Está Mónica. Está Nancy. Mira, así debía. Eso mismo que le pasó al camarógrafo pasaba en la panza. Como que era una, dos, ¿viste? Y el ecógrafo decía, ¿qué hago? Claro. Claro. Gemelas iguales, Mónica y Nancy. Está Daniel, el taxista. Está Luca. Está Jacqueline. Luz Verano, todos. Así es, en la puerta del lindo te anotás en el 13tv.com. Sí. Maestro, ¿cómo va? ¿A quién se parece él? ¿Tiene una onda alguien? ¿Te anotaste o te anotaron? Una amiga. ¿Qué es lo que sentís que es lo más lindo tuyo? ¿O qué es lo que sentís que te elogian? ¿Sabés qué? Me elogian los omóplatos. ¿O los omóplatos? A ver, date vuelta. Y allá con la camisa se ven bien los omóplatos. Sí. ¿O no?
A ver, ah, se te hace hueco acá. Sí, sí, sí. Eso, o sea, podés, viste que los omóplatos también es como que marcan, eso es lo que más te elogiaron. Sí. Los omóplatos, igual que poco cariñoso decirle a alguien lo que me mata de vos son tus omóplatos. Tan así no, tan así no. No, claro, no, no te lo dijeron así, pero te dijeron la espalda. Sí, claro. Claro, pues por ahí la espalda más. Ah. ¿Qué te han elogiado? Los ojos. Los ojos, tiene unos ojos muy preciosos. Claro que sí. Unos ojos muy preciosos. Sí. De un color muy especial. ¿Qué es lo que más te elogiaron? Y mayormente el cuerpo. ¡El cuerpo! Qué vergüenza la pregunta que estoy haciendo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? No, no, está bueno. Te da vergüenza contestarla para mí. Ah, eso sí, claro. Yo misma, mira, pregúnteme de nuevo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que más te elogiaron? O lo que te elogian. ¿Qué es lo que más te elogia? ¿Eh? ¿Qué es lo que más me elogia? Físicamente, ¿eh? Dígame usted. Y los ojos, me imagino. La sonrisa. Los ojos. ¿Sabés que cada vez que me nombras algo te va feo? Es increíble. Basta que me nombres, claro, algo. Te inhibe. Por ahí vengo lindo. Eso, me lo mencionás. Sí. Y ahí yo uno mismo lo afea. ¿Y sí? Porque ya te pones poco auténtico. Es verdad. En la puerta del lindo está entonces Joaquín. Ahí está. ¿En pareja? Soltero. Te anotás en el 13tv.com. En la puerta del lindo está Valentín. Fíjate, va a elegir Josefina, Angie y Pablo. Está Lorena, que dice, lo más lindo que tengo son los ojos, sí. Lo que menos me gusta es la nariz. Eso dice. Está Carmen, que la anotó la nieta. Uh-huh. Está Lucas. Está Mónica y Nancy. Está Daniel, el taxista. Está Luca, que es herrero. Herrero. Está Jacqueline, que es como que junto con Luca se vinieron así, más de playa. Algo está diciendo Luca que se quiere morir. Vas a matar. ¿Por qué? Por tu mujer. Ah, ¿por tu mujer qué? Agarra pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te tiene cortito? ¿O estás en pareja? Se ríe ella. No. ¿Y por qué le va a retar a él? Ah, ¿porque quedaste al lado de ella? Ah, como los dos más de playa. Más de playa. Y está Joaquín. Sí. Está Joaquín. Te anotás en el 13tv.com. En la puerta del lindo. Bueno, ella también está muy de... Está de playa. Ah, bueno. Bueno, nos vamos un corte. Ya volvemos en la puerta del lindo. Sí. Valentín, hay que elegir, ¿eh? Te anotás en el 13tv.com. En la puerta del lindo ya volvemos. Vamos. En la puerta del lindo está Valentín, está Lorena, está Carmen, está Lucas, está Mónica y Nancy, está Daniel... El taxista, separado hace cuatro años. Está Luca, que no sabe si lo va a matar la mujer, si tiene vergüenza él, si se va a casar, si mañana tiene algún laburo de herrería. Eso sí, seguro. Sí. Está Jacqueline, que vino como que cuando llegó y vio a todos, dijo, me parece que me mandé mucho con el look verano. Pero la banca. Está Joaquín, que le elogian los omóplatos. La espalda. A ver, y en la puerta del lindo, ¿qué música querés? ¿Qué va? Bien arriba, algo bien arriba. ¿Qué va? ¿Qué va? Buscá algo bien arriba. ¿Qué va? Igual yo empiezo a hinchar al musicalizador con la música y No, te digo, hay que fumarme también. Pero porque yo, para... dice, ¿qué va? ¿Tiene? Algo bien arriba. O si no, algo muy arriba. Esto es bien arriba. Sí. Fíjate cómo le mueve los cuerpos en la puerta del lindo. Todos empezaron a bailotear un poco. Sí. Mirá. No, la que baila más me parece que es ella, ¿eh? ¿O no? ¿Quién es, locutor? Mire, mira, que se muevan todos. Que se muevan todos. A ver. ¿Quién es la que más baila? Que tiene más dotes. La chica de playa.
de playa. Sí, claro. ¿O no? La para de gorra. Sí. Se le nota cuando alguien. Mirá todos, mirá todos. Pues vos, esperá, saca toda la música, saca toda la música, saca toda la música, Poné la música. Yo no necesito vacaciones. Es que hay gente que le. Hay gente que le. Le llama distinto. Sí. Yo soy igual con la música. ¿Ah, sí? Me pide al cuerpo. El cuerpo me dice, dale, Guido, vos tenés que bailar ahora. Ah. Mirá cómo están todos. Sí. Pero claro, ella es la que más baila. Ahí está. Ahí va. Bueno, también Lorena, También Lorena le gusta bailar. Sí, claro. ¿O no? Valentín menos. Y Carmen baila. Sí, Carmen, mira. Sí. Mira. Le gusta, de todas maneras, como siente la música. Me parece que Jacqueline es la que más le gusta este tema del baile. Bien arriba, dijo, en la puerta del lindo, ahí está. ¿Te anotaste o te anotaron? Que consiga novio. ¿Cómo? Mis amigas quieren que consiga novio, así que me anotaron eso. ¡Las amigas la anotaron para que consiga novio! Bueno. No puede ser más espléndida, más claro que bella. Sí. Pero ¿cómo va a conseguir novio acá? Acá acá son todos casados. Ah, no. El soltero. 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 Oh, este pobre me va a matar. No, no, claro, no. Le digo en chiste. No, soltero, sí, soltero. Soltero, o acá o por. ¿Tenés Instagram? Sí, Anto Prigioni. ¿Cómo? Prigioni. Anto Prigioni. Te digo mi Instagram, voy a poner Anto Prigioni para yo hacer el filtro. Ok. De lo que me parece que sí, reenvío el mensaje. Bueno. Y de lo que me parece que no, le mando un emoticón fuerte. Ok. Lo emoticoneo fuerte. Ok, ok. Lo que me parece que sí, sí. A mi Instagram me van diciendo y vamos a ver. Ok. ¿Qué es lo que en mensajes? Lo que me llegue de mensajes, @ soy Guido Casca. Sí. Me mandás mensaje y vamos a ir viendo acá. Y si tenés privado, liberalo porque queremos ver tus fotos. Ok. Privado. Vos lo tenés privado por eso, pero si ella. No, vos no lo liberes. No, vos no lo liberes. Vos no lo liberes. Eso de que entra cualquiera a ver cualquier cosa. Mira, 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 acá, ¿eh? Oh, hermosa chica. Dice, bien, dice bien. Nacho Digi 1. Me dice, hermosa chica. Y a ver, vamos a ver él. Mira, mira. Pero esta está de novio. No, no voy a mostrar. Y una imagen acá. No, ¿esto quién es? ¿Puede ser una novia? ¿Eh? Puede ser la hermana. Puede ser la hermana. Es fachero, okay, el pibe, okay. ¿O no? Sí, puede ser. Ando. ¿Está tomando una birra en Punta del Este o no? ¿Es en algún lugar así? Bueno, Nacho Digi, me van llegando los mensajes. @ soy Guido Casca. Sí. Está rica, pero ¿cómo está rica? ¿Qué te pensás? Que está rica. Mirá, está rica, pone. Ah. ¿Eh? ¿Quieren comer? No, está rica, ¿qué? ¿Te pensás que es una entraña? De linda chica, linda chica. Linda chica para Primi. Muy linda chica. Muy bien. Qué lindos rulos, re bien armados. Dice Irina Astraldi. Ella es de onda. Bien de onda, está claro con él. Qué lindos rulos, re bien armados. Claro, pues es difícil. Muy hermosa, che, la cantidad de mensajes. Y claro. Me voy de acá con novio. Te vas con supernovio. Amé sus rulos. Pone el Uru. Preguntale si le gustan los riojanos. Pone Tuco Carrizo. Turco Carrizo. Acá está. Una guapura, Tobías Ábalos. Rulitos, Lucas. Es linda, Brian. Ezequiel, linda morocha. Me encantan sus rulos. Es re linda, Lauta Matías. Uy, mostrale mi. A ver qué dice. Mostrale mis fotos, mirá. A ver. Mirá, Mirá. ¿Es facha o no? Fachero. Bueno, no sé, no nos tiene que. Pero chiquito. No es para nosotros, es para. No, acá en mi Instagram, te digo. Muchos para elegir. Muy linda. Andrés, soy el novio perfecto. Mira. No, están a full mal. Te digo. Más que cuando hacemos la encuesta, Sí, ¿no? La cantidad. No sabes la cantidad de mensajes que caen.
Si la belleza fuera un pecado, no tendría perdón de Dios, dice uno. Ah, mira. Corazón, muy linda. Me enamoré. Vendría a Rosario. ¿Pero qué es un remis? No es vendría a Rosario. ¿Qué? Estoy a 2 horas de Rosario. ¿Cómo? Soy de Santa Fe, estoy a 2 horas de Rosario. ¡Mamá! Oh, muy bien. Muy bien, la pegó preguntándolo de Rosario. Migue J12. Y Valentín es hermoso, Valentín. Valentín, ganaste vos en el Instagram acá. Mirá. Valentín es hermoso. Sí. A ver qué dice. Guido, pasé el Insta de la de atrás, la de gorra. ¡La de gorra! Mirá, digo también. ¡Sos vos, la de gorra! Sí. Mirá este, pasé el Insta. Mick Jacqueline, M-I-C. J-A-C-K, es Jacqueline, con E al final. Bueno, ¿eh? Mick Jacqueline. Mick Jacqueline. Okay. Ahí está, che, van llegando los mensajes. Está entonces en la puerta del lindo Antonella. Se pone Antonella. No, la cantidad. No. Es una reina, muy linda. Me encanta. Alta la chica, muy linda. Muy, muy lindo, Valen. Mandale saludos a Valentín. Robaste acá en el Instagram también. Vos estás soltero. Bueno. Muy bien. Guido, preguntale cuántos años tiene. Es muy linda. Yo, 26. 26 años. ¿Y okay. a qué te dedicas? Estudio educación primaria. Educación primaria. No. La cantidad, ¿eh? La cantidad de mensajes en la puerta del lindo, te anotás en el 13tv.com, sí. @ soy Guido Casca para mandar mensajes, así los paso. Perfecto. Para que saco, voy con datos, pues el wifi me están dando para la cola. Ok. Anda mal, ¿eh? Guido Valentín es hermoso. ¿Qué edad tiene Valentín? Ah, las preguntas, ¿eh? Las preguntas que llegan. ¿Qué edad? 17. 17. Me encantan sus rulos. No, ese no. Me enamoré de Valentín. Hermoso pelo. Valentín es hermoso. Muy lindo Valentín. Pasé el Instagram de Valentín. Beso a Valentín. La de gorra, linda. Guido, pasé el Instagram de Valentín. Aguante Valentín. Mirá, bien. ¿Qué va? La cantidad que están llegando a la puerta del lindo. Sí. Guido Valentín es hermoso. Qué lindo Valentín. Para, disculpa, ¿eh? ¿Qué pasó? Me va el taxista. Mirá. Me va el taxista. Muy bien ahí, ¿eh? Vamos a ver. Consu Ortiz. Ok. Lo tiene cerrado, me va el taxista. De paso, ¿eh? Me va el taxista. El morocho, debe ser morocho. Puede ser ese. Morocho. Este también. ¿Eh? Bueno. Que se peine Valentín, no, es así el pelo. No, ese pelo qué peinado, eso te lo tenés que dejar así. Claro. Olvidate. No, al revés, te peinás cuando mandás un pelito por un lado, un pelito para el otro. Ahí va. Ese pelo no se peina, ese pelo es así. ¿Qué vas a peinar? Eso no se toca. José, ¿eh? No, es como Franco Mazzini, que lo usan así largo. Es como Franco Mazzini, claro. Es verdad. Franco Mazzini tiene un quincho. Sí. Que es una locura, ¿eh? Sí. Es para ir a hacer un asado de 20, ese quincho atrás. Es casa, pileta y quincho, sí. Franco Mazzini, pelos, pelos. Bien pero, ahí. Pero en la puerta del lindo maestro. A ver, por favor, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo va? Bien. ¿Estás en pareja? No, soltero. Estás soltero. Escúchame, ¿te anotaste vos o te anotaron? Me anotó mi hermana. ¿Te anotó? Sí. Te anotó tu hermana. ¿Qué bombón Lucas? ¿Lucas? ¿Lucas vos? Mirá, Lucas. No. Ahora, qué bárbaro esto del Instagram. Avivarse tarde, pero avivarse es el asunto. Mirá. Bien. Muy linda. Pero no veo las fotos igual. ¿Acá? La foto de perfil. No, pues está cerrado, pero mirala a ella. Bien. Agustina se llama.
y pone la vie es belle. Ah, mira. Cuando tirás un mensaje ahí, pones, sí, sí, pones lo más lindo de la vida, no sé qué, no sé cuánto, o metes una frase de Gustavo Cerati o, claro, o de John Lennon. La vida es eso que pasa cuando vos estás haciendo planes para cómo hacer tu vida. Tirás esas máximas, sí, como diciendo con esto... Los volteé a los que leen. Claro. En la puerta del lindo está Javier. Se pone Javier. Adelante. Van a tener que elegir, como están eligiendo en mi Instagram, @soyguidocasca, pero no, en el caso de premio. Claro, en ese caso es Pablo que está hablando con Josefina y con Angie. Te anotás en el 13tv.com. Para la puerta del lindo, está, sí, Valentín, está Lorena. Mensajes a mi Instagram para ellos. Voy pasando los que. Y también hago el. Lo que me parece, locutor. Me parece bien. ¿Está mal eso? No, para mí está bien. Porque también en un momento es como. Pero la verdad que llegan a rolete. Los que estoy pasando mucha onda. Carmen está. Muy bien. Ahí. Ella en pareja, la anotó la nieta. Así, Carmen se vino. Era look de verano. Sí. Está Lucas. Está Mónica. Está Nancy también. Está Daniel. Está Luca. Está Jacqueline. Mucho el Instagram me pide. Lo que pasa es que lo dijo y te juro que no me quedó. Ahora lo repetimos. Está okay. Antonella. Joaquín y Antonella. Claro, Antonella, que muchos rulos, ¿sí?, están diciendo los rulos bien armados. Me escribís al Instagram, @soyguidocasca. Antonella, que la anotaron las amigas para conseguir novio, dijo. En este verano que se viene. Está Javier. Nos vamos a ir un corte en la puerta del lindo. Ah, no, la cantidad de mensajes. Ahora los voy a leer. Uy, también... Muy de verano. Okay. Como Jacqueline, ¿eh? No está sola, Jacqueline. Bueno, a ver, Lucas está más bueno que comer pollo con la mano. Ah, mira. Linda, la flaca, me gustan los rulos, soy de Jujuy. Bien. Las cosas me llegan a lista. La gemela, muy linda. Muy bien. Hay una que está en pareja de las gemelas. Uh-huh. La más linda de todas es Angie. Angie, mira. Angie. Angie. Ah, no está, no participa. No. El herrero hermoso, no, pero el herrero, olvídate. Ah, claro. Bueno, amo a Lorena, ¿eh? Pero Lorena también está en pareja, Lorena. En pareja. Ah, claro, sí. Sos un bombón, Lucas. Creo que existe el amor a primera vista, lo comprobé con Valentín. Mira. Las cosas que me llegan al Instagram. Sí. Ahí está. ¿Cómo le...? No, ese no. Ok. Jacqueline es muy linda, me encanta. Bien. Javier es hermoso, soy de Córdoba. Dice, ahí está. Bueno, en la puerta del lindo está Ailén. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotó mi mamá. ¿Tu mamá? Más linda. Sos la más linda. ¿Estás en pareja, de novia? No, soltera. ¿A qué te dedicas? Estudio letras. ¿Letras estudia? Muy bien. ¿Letras, soltera, eh? En la Universidad de Hurlingham. En la Universidad de Hurlingham. ¿Y querés estar de novia o no? No, ¿estuviste de novia? Sí, un montón. Sí, de tiempo. Pero ¿y cuántos años tenés? Tengo 22. ¿Y qué dice tu tatuaje ahí? Ella... No. Ahí, yo te decía el de la mano, pero ahí, ¿qué dice? Ella creyó que podía hacerlo, entonces lo hizo. Y el otro tiene unos nombres, este. Nombres de mis hermanos. Los nombres de los hermanos. Y ahí está, en la puerta del lindo, está Ailén. Adelante. Se pone Ailén. Van a entrar también las motos en pareja. A ver que entren y me van poniendo a mi Instagram que entren las motos. Llegó personal, llega. Compartidos.
el nuevo servicio exclusivo de Personal que te permite compartir gigas con los que más querés. Tenés planes de 4, 7 y 10 gigas para compartir con hasta 4 líneas Personal. Compartí tus gigas en cualquier momento y lugar, las veces que quieras y sin ningún costo adicional. Entérate más en personal.com.ar. Personal, internet para compartir, internet para que todo suceda. Ahí van pasando las motos, moto en pareja. Te tenés que anotar esta fiesta, buscar la magia navideña. Sí, en Mercado Libre. Miles de regalos en juguetes, moda y deco con hasta 40% off. Envío gratis y cuotas sin interés, mirá. A ver. En estas fiestas, buscá la magia navideña en Mercado Libre. Vas a encontrar miles de regalos en juguetes, moda y deco para el hogar con hasta 40% off. Envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Van entrando las motos en pareja. Conocé la promo de Shell Camino a la Aventura que sortea un Jeep más un safari en Sudáfrica. Che, qué motos que hay. En Sudáfrica para vos, tres acompañantes. La promo enterate, de Shell. Sí, claro, enterate cómo participar, fíjate. Si sos socio de Shell Latam Pass y tenés tu tarjeta registrada, cuantos más kilómetros Latam Pass sumás, más chances tenés de ganar esta promo, con premios en distintos puntos del país. Además, hay miles de premios instantáneos por día. ¿Seguís ahí o ya te fuiste a una Shell? Mirá lo que son las motos. Va a elegir producción las parejas. Qué bien las parejas. María y Carlos. María Laura y Daniel. Pablo y Carlos. Olga y Carlos, ¿dónde están? Olga y Carlos. Olga y Carlos. Muy bueno, bien, sí. Perfecto. Olga y Carlos. Rocío y Germán. Rocío y Germán. Lía y Marcelo. Qué lindo nombre, Lía. Sí, hay una buen canción nombre. Con ese nombre. Sí. Precioso. Producción va a decidir. Uy, esta moto, mirá lo que es. Ah, cuando te pegan las calcomanías los pibes, ¿viste? Mirá. Te dejan atrás, en un momento le decís, pará de pegar que no veo. Claro, no, no veo nada. Los autos. Sí. ¿En pareja hace cuánto? 4 años. Producción me va a decir las dos motos. Mirá este cuatri. Las dos motos. ¿Quiénes son los ganadores? Carlos y María. Felicitaciones. Qué buena la moto. Mirá lo que es la onda esta amarilla. Muy buena. No, la onda. Esto, con esto te recorriste la vida, ¿no? Ya sé, sí, andamos por todos lados, sí. Qué bárbaro. ¿Y quién más? Y Lía y Marcelo. Lía y Marcelo también los ganadores. Fuerte el aplauso para ellos. Piero es el mejor colchón. Te recuerda que un buen descanso acompañado de ejercicio frecuente y alimentación sana son la base de una vida saludable. Piero es el mejor colchón, mirá. A ver. ¿Eso es para las arrugas? Eso es para tapar la luz. Conseguite un buen colchón Piero y vas a dormir más que bien. Un buen descanso, alimentación sana y ejercicio son la base de una vida saludable. Dormir bien mejora tu vida. ¡Qué buenas las motos! Tan sí. Mirá lo que son las motos espectaculares en la Puerta del Lindo. Lo que hay que definir ahora está Ailén, ¿eh? Está Ailén en la Puerta del Lindo. Me mandan al Instagram en los comentarios. Es más, del Instagram había que sacar un ganador también, ¿eh? Ah, bueno. ¿O no? Empiecen a votar. Okay. Pongan el nombre nada más. Ok. Pongan el nombre. Así el que vea muchos, lo mando. Probá Ceremix, un licuado riquísimo para tomar donde quieras y cuando quieras. Ceremix, mirá. Lo pasado, licuado. Lo nuevo, Ceremix. Un riquísimo nutritivo licuado de leche más jugo de fruta que ya viene listo. Para que lo tomes donde quieras y cuando quieras. En la Puerta del Lindo, a ver. Sí. Maestro, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Un amigo, Benja. Un amigo. ¿Te dio vergüenza venir? No. Ok, nada de vergüenza. Bueno. Nada de vergüenza se pone Leandro en la Puerta del Lindo, ¿soltero? No, de novio. Ay, porque el Instagram me explota, ¿eh? Sí, sí, sí. Te digo, me explota como nunca. Es como una agencia de encuentros que algo te llaman. Así. Pero más lindo, porque no está la cosa de la agencia. Es como de genuino. Claro. Está Valentín, está Lorena, está Carmen, está Lucas. Mirá este auto a Radio Control que nos presenta D-Toys. Lo manejás con la voz desde el reloj. Esto sí la rompe. El VoiceSmart Command viene con luces, sonidos y carga por USB. Mirá. VoiceSmart Command. Nunca jugaste así. Nuevo concepto de manejo. Botón de arranque. Reloj por comando de voz. Adelante. Atrás.
comandos Turbo Speed para más velocidad. Voice Smart Command es de Ditol. ¿Querés que tu familia disfrute los días de playa sin padecer las quemaduras en la piel que genera la exposición al sol? Este verano lo vas a disfrutar muchísimo más si lo vivís con Adermicina A Solar. Triple acción protege la piel, la repara y la humecta. Empezá la época de calor cuidando a tus hijos y a tu cuerpo del sol. Disfrutá el verano junto a tu familia con Adermicina A Solar. A ver, en la puerta del lindo, ahí está. Ella, ¿te anotaste? ¿Te anotaron? Me anotó mi hermano. ¿De novia? No. No. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe. Se ríe como diciendo no. Sí, no. De novio, viste que hay gente que le pregunta y te dice, míralos a todos. En la puerta del lindo te anotás. En el 13 te ve, saca toda la música. Poné música. Fíjate, Jacqueline, Lorena. Un poquito Ailén y casi nada Guadalupe, ¿eh? No baila tanto, no le gusta tanto. Que un dolor de panza no te haga perder momentos valiosos de tu vida. Para eso, usa Buscapina, que alivia rápidamente el dolor de panza. Buscapina, mirá. El dolor de panza puede ser molesto, aunque no sea tan intenso. Esta sensación de puntadas a veces puede ser bastante fuerte. Buscapina alivia toda intensidad de dolor de panza, comenzando a actuar desde los 15 minutos. Alivia el dolor de panza con Buscapina. Muy linda, Lorena, una bomba. Yo digo que gane el que está de novio, el de Llora Azul. Guido con Anto me caso. Bueno, al Instagram, la cantidad de mensajes. Sí. A ver quién sale, van a elegir igual Angie, Josefina y Pablo. Se vino diciembre, encuentro familias y mucho más. Como Supermayorista Vital, un lugar donde todos pueden encontrarse, comprar y armar su fiesta. Supermayorista Vital, ahorrás más, compras fácil por bulto o unidad y sin requisitos, mirá. Desde hace 30 años, cada mañana en Vital subimos nuestra persiana con mucho orgullo, sabiendo que nuestro esfuerzo diario ayuda a abrir muchas más persianas en todo nuestro país. Mucho, mucho más. Abrile la puerta a los regalos evolucionados en esta Navidad. Encontrá la mejor tecnología, electrodomésticos y financiación en Musimundo y disfrutá de una Navidad Musi evolucionada. Mirá. A ver. Una Navidad evolucionada merece regalos Musi evolucionados. Aprovechá hasta 12 cuotas, sin interés, con tus tarjetas de crédito en la mejor tecnología y electrodomésticos. Musimundo, parte de tu mundo. Que gane Valentín, aguante Valentín y su quincho. Tiene que ganar Lucas, aguante Luqui, Ailén, qué lindo es el morocho. No, vayan diciendo ustedes que gane Valentín, que yo busco acá a ver quién gana de acá. Ok. A ver, digan ustedes quién ganó. Esperá, pará. En la puerta del lindo, a ver quién viene. Uy, viene él también. Vení, pasá por adelante. Elijan, por favor. Y a mi Instagram que me manden. Sí. ¿Te anotaste? ¿Vos te anotaron? Me anotó mi hermana. La hermana. Se pone el tipo Jonathan, díganme. Tres. Bueno, Luca. Sí. Ailén. Sí. Antonella. Ah, bueno, y el mío de Instagram, Valentín. Valentín. Entonces, Ailén. Sí. Lorena. Ok. Y Valentín. Bueno, gracias, bueno. Musimundo de Consumado, 200 sucursales, nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. No, explota el Instagram. Sí. Bueno, y se quedan con Telenoche. Ahí va.